Hoy nos faltó un poquito más de intensidad a la hora de manejar la pelota, ¿no? Por ahí la jugamos muy pausado, ¿no? Y tratar de manejarlo un poco más nosotros. Y bueno, este partido por ahí en el anterior sí fuimos efectivos, creamos las situaciones, creamos, las convertimos. En este a lo mejor nos faltó crear más situaciones, digamos, de peligro de cara al portero. Pero bueno, más allá de eso, encontramos el gol y nos dio 3 puntos importantes. Sabíamos un poco que de ganar teníamos el mejor arranque en torneos cortos, ¿no?, de la historia. Y es bonito, ¿no? Es bonito. Sí, fue un muy buen partido del Puebla, no fue tan buen partido de nosotros, obviamente por lo mismo, ¿no? Porque el Puebla no nos dejó jugar, se paró muy bien y luego le dio buena circulación a la pelota. Creo que Puebla no merecía perder. Una vez más, el empuje de nuestros jugadores que no cesaron en atacar, mantuvimos el orden. Pues un golazo, pero no. Así lo trabajamos en la semana, ese golazo. ¿Te sientes apuñalado por esa parte, por el arbitraje? Sí, me siento mal porque creo que el equipo había hecho un partido excelente, no tuvimos apuro defensivamente, no lograron un gol válido. Sí, por supuesto, dan 3 minutos y se pasan los minutos, con un hombre menos. Me voy conforme con la actitud del equipo, la entrega, el buen funcionamiento que tuvo, pero claro, por supuesto, vacío de puntos que son los que importan. ¿Merecían el empate por lo menos? El empate más mereció. Me encuentro. Sí, tranquilo, sí, sí, sentado ahora. ¿No tienes miedo a que te despidan o algo así? ¿Yo miedo? No. Muchachos, hace 8 años, 9 años, ¿se acuerdan de acá? No tuve miedo en ese momento, por si me echan, no me echan. Para nada.